marca en términos de ser el ciclón con la letra E que más temprano se forma en la temporada. Ah, sí. Ah, ok, vamos la, a... La última vez que esto sucedió fue también la letra E, que fue Edward, pero Edward fue en el 2020 y se formó a mediados de julio. Así que ya esta temporada ya comienza, ya comenzamos a establecer nuevas marcas en ese sentido. Ok, entonces me imagino que tú, porque en Tampa Bay también algunos de los oficiales de management estaban ya diciendo que podría haber emergencia y bueno, también esto obviamente hubo una detención en las labores de rescate del Champlain Towers en Surfside, porque obviamente si hay un huracán, pues obviamente iba a ser peor, pero también había posibilidad de que se cayera el edificio. Ahora volvieron a reanudar las labores de rescate. ¿Cuánto podría... retrasar y afectar lo que son las labores de rescate y ese edificio, obviamente, habría que demolerlo? Yo sé que no es tu área, pero bueno, tú eres meteorólogo. Pasa un huracán por ahí, no dura nada. Eso sería, ¿verdad? Eso se decidirían las autoridades en el momento. Como bien tú dices, pues nosotros nos concentramos yo sé. En el aspecto meteorológico del asunto. Pero nosotros lo que hacemos es que le estamos dando apoyo a los manejadores de emergencia que están trabajando en Surfside. Cualquier cosa que nosotros veamos en términos meteorológicos que se pueda convertir en un problema o en una amenaza para las operaciones de ellos, pues nosotros entonces los mantenemos bien al día. De hecho, ahora mismo nosotros estamos haciendo cuatro reportes diarios. Todos los días le mandamos cuatro reportes del pronóstico de las condiciones del tiempo y que nosotros esperamos para el día. Okay. Y tan pronto aparezca un ciclón, ya sea Elsa o ya sea cualquier otro que se pone más tarde, que presente una amenaza para los trabajadores que están ahí, pues nosotros vamos a ser los primeros que vamos a estar dando ellos apoyo y manteniéndolos informados con lo último, con el progreso del ciclón. A ver, yo estoy mirando aquí uno de los mapas, obviamente quiero que tú me digas si esto está correcto o no. Se dice que posiblemente, pero bueno, esto es muy temprano realmente, el viernes, como a las 2 de la tarde, podría estar por la isla de Guadalupe, después supuestamente Dominicana, por ahí San Juan, Puerto Rico, como el sábado a las 2 de la tarde, después Jamaica, Cuba, y lunes podría estar ya en la costa oeste de Cuba, y Tampa, por ahí Miami, obviamente es muy temprano, pero sería como el martes y sería como a 60 millas por hora. ¿Esto es un buen pronóstico acertado o no? Lo que nosotros llamamos la confiabilidad, el nivel de confianza de esta gráfica que tú estás viendo, nosotros ponemos la mayor parte de nuestra confianza en la parte que está contestada. Cada uno blanco sólido es donde nosotros tenemos el mejor nivel de confianza. Si te okay. fijas, la parte donde está Florida, donde sí. está el oeste de Cuba, esa parte ahí. No está en un área, ese área del cono no está sólida. Porque ah. tiene como puntitos blancos y la línea sólida blanca afuera en el borde. Ya la veo, sí, y sí, eso sí. Es porque esa parte del pronóstico tiene mucha incertidumbre. Y por eso es que nosotros le decimos a la gente que más bien se concentren en la parte de ese cono que tiene la parte sólida blanca. Porque ah, la parte que no es sólida, eso por lo general históricamente eso cambia mucho. Especialmente claro. cuando estamos hablando de 4 hasta casi 5 días en el futuro. Y por eso que no se concentren tanto en esa área y como eso puede cambiar porque todos estemos bien pendientes, mantenernos informados, y que se aseguren de que la información que están recibiendo es de fuentes oficiales, que no empiecen a prestar a rumores, de prestar atención a rumores, especialmente en las redes sociales. Yo sé. Sabes que los trolls y las personas que se encargan de difundir desinformación en las redes les encanta activarse durante eventos de ciclones tropicales. Teorías de conspiración. Tony, ¿hasta qué hora? Tú acabas de llegar ahorita al trabajo, ¿hasta qué hora te toca hoy? A las 5 de la mañana. Hasta las 5 de la mañana. ¿Y mañana?
Sí, mismo horario. Mismo horario. Entonces mañana te tengo otra vez, pero más temprano, a las 10 y 5, mañana. Sí, vamos a estar aquí. Ok, va, ¿tienes algunos planes de ir en alguno de estos aviones? ¿Pronto? ¿Casa no, huracanes? Porque ¿ya estamos no? un poquito cortos aquí de... Estamos apretando en términos de personal y ¿sí? ¿no? tenemos que estar todos presentes ahora en estos días. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué? Pues tenemos compañeros que se mueven a... que reciben promociones y se mueven entonces a otros departamentos. Ah, okay. Y hay veces pues que estos huracanes nos cogen en un periodo como llamamos de transición. Que tenemos un compañero o dos que se están moviendo a otra oficina. Se mueven a, ¿sabes? Se dieron un ascenso y se mueven a cubrir nuevas posiciones y nuevas funciones. Entonces estamos en el proceso de transición, de traer la persona que los va, que los va a reemplazar, pero pues todavía no, ese proceso no ha terminado. Así que pues tenemos que todos aquí, vamos a tener que poner un poquito de overtime todos aquí para aquí. Bueno, los tres que yo siempre uso casi siempre, Robin Molleda, con él hablé ayer, contigo me toca hoy y mañana, y hoy por la tarde pude hablar con Robert García también, que a veces lo he tenido. Así que descansa, que puedas dormir, ya que vas a salir a las 5 de la mañana, que puedas dormir mañana, y entonces hablamos otra vez a las 10 y 5 mañana de la noche. Eso es así. Eso es así, así dicen en Puerto Rico. Muchas gracias, Tony. Cuídate. Cuídate, buenas noches. Ok, ahora sí, voy a presentar a mi próximo invitado, David Pierce, que es un cazafantasmas. Cuéntame, David, ¿qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? El tipo que uso. Me contó Enrique Encinosa que él fue ghost hunting contigo. Conmigo, sí. ¿Dónde? A ver, háblame del Deering Estate, de todos los casos que tengo muchos aquí, de los que yo he hecho tantos programas a través de los años contigo. Ese es el que más me llama la atención, el que más me gusta. Sí, el Deering Estate, un par de fantasmas ahí son la familia Deering y también hay un niño ahí. De los tractores, ¿no? Sí, de la familia que vivió ahí. Y, pero hay un niño que vive en una de las casas ahí y se puede oír que él habla muchas veces y se puede oír con tus oídos. No se tiene que usar un algo para grabarlo. ¿En serio? Sí. También, hay una niña que toca piano también. Ahí, ¿no? En una de esas casas. Entonces, en otra casa. No, otra casa. Ah, ok. Estoy equivocada. Pero antes tengo de pasar... Hay un niño. Sí. Antes de pasar a eso, me llamó mucho la atención que la noche de la madrugada del jueves, cuando cae Champlain Towers, 55 apartamentos de los 136 y que ahora está en peligro de que vaya a caer completo. Hubo una persona que recibió 16 llamadas seguidas de un landline. Sin embargo, era estática. Cuando lo recogían, era static. ¿Puede ser que la persona ya estuviera muerta y que el teléfono marcara? Sí, era el nieto de esta gente que se llama. Era el nieto. Miriam y exactamente. A ver, si quieres, pónmelo aquí para el Facebook Live. Pónmelo aquí para. Estaban en el 302, apartamento 302. Apartamento 302. Y empezó el jueves. Miriam Norkin. Que y su esposo. Había Arnold. Llamadas al nieto y. Había 16 llamadas en no sé qué, en cuántos días. Como ahí está días. La foto del celular. Pero era de un landline. Ser. De un teléfono no celular, sino de un teléfono... Sí, de la casa. De la casa, ok. Pero no se sabe si... Mira, ahí lo dices, bueno, a lo mejor 11 estaba, junio 25. Vivos, y él estaba llamando, pero no sé cómo se puede hacer eso. Y las llamadas... Pero no él, puede ser que fuera un fantasma. Sí, eso puede ser también. Yo estaba... Eso ha pasado un par o sea, de no veces. Un fantasma, a ver, voy a decir el espíritu, que ya estuviera muerto y que todavía pudiera marcar. Me ha pasado a mí uno o dos veces. Me pasó en un cárcel. Yo estaba haciendo una investigación en Iowa. En, se llamaba el Squirrel Cage Jail. Y nos entró algo en el equipo que uso como esto. Esto hace palabras. A ver, ¿qué es eso? Esto cambia electricidad y como estático y todo eso a palabras. Unas veces. Y habla así como un robot. Pero me dice esto, me dice get out. Y después, dos minutos luego, me mandan un text a mi teléfono que de un número que era 00000 que dice get out.
Este es el texto que te mandaron de ahí. Pero de un número 0000 era rarísimo. Y decía, get out. Get out. Ahí dice, get out. Y tú estabas en una cárcel. En un cárcel, sí. A ver, esto que habló ahora era estática que hay aquí, lo traduce como palabras. Esto es una caja que se llama un obelus. Y eso se usa un obelus, ¿qué es? En español, ¿cómo se dice? ¿No sabes? Obelus. 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 Es el nombre del... Debe ser como la marca, ok. Sí, la marca. ¿Y qué es lo que hace esto? Device. Eso dice, cambia... Experimental device. For entertainment purposes only. Estático. Bueno, tiene que decir eso porque no... Claro, no puedes decir que cazafantasma, igual que no puedes decir que una vitamina te quita un catarro, sí. Pero eso cambia como energía estático... eléctrico, electromagnético, temperatura, y después cuando cosas cambian, eso le pone un número y ese número va a una palabra. Esto tiene como 5,000 palabras. 5,000 palabras. ¿En inglés? ¿Es en inglés? Sí, este es en inglés. Hay uno que yo tengo que es en español. En español. Pero esto es en inglés. Yo recuerdo en el canal y te dijo que era... Y después tengo una llamada 2 minutos luego que dice get out. 2 minutos luego. ¿Qué... O sea, me dijiste que era una prisión en Iowa, pero ¿qué estabas investigando? ¿Quién había muerto allí o qué estabas investigando? No era un cárcel, pero bien antiguo, de los 1700, no sé qué. ¿Y por qué fuiste allí? Porque estaba embrujado. ¿Pero cómo tú sabes que estaba embrujado? Un día fui por allí hace como, a lo mejor, 18 años, y yo estaba tomando fotos de este cárcel. Porque yo hago cosas así porque yo quiero saber qué está embrujado, qué no está embrujado. Era un sitio con una historia de mucha gente que estaba allí. Y ¿habrían matado a algunos prisioneros, a otros prisioneros, o habían muerto gente sí, allí? Sí, o... y muchos allí murieron en un fuego, porque era un... ¡Ay, un fuego en la cárcel! Y es como Squirrel cage, como una cajuela de ardillas. It's like, sí, es squirrel así. Squirrel cage. Es como... No sé cómo se dice la cosa, pero como... Dímelo en inglés. Like a pie, que se tiene todas las cosas son de... Compartamentadas. Ahora no se puede hacer así porque no se puede escapar. Si hay un fuego, no se puede escapar. Ah, claro, ahí, claro. No hay el tiempo para... Toda la para gente salir. Tiene que salir uno en compartimientos. Sí, sí. Ok. Ahora... Pero ahí murió mucha gente. Murió mucha gente en ese fuego. Pero yo estaba afuera y tomé una foto de un hombre que estaba... En el cuarto, del cuarto piso. ¿Pero allá? ¿Un hombre o un espíritu? Era un espíritu, pero no era un hombre. Y lo enseñé a la gente ahí y dicen, ay, eso es un... Era una persona que trabajó ¿que había muerto? hace como 100 años aquí. Pero cuando él tú vivió le... aquí, era un policía que trabajó allí, vivió allí para... ¿Y qué te dijo? No me dijo nada, pero yo tomé una foto de ese y... Una foto. Y cuando tomé el foto, quería a ver si había más cosas allí. Después fuimos ahí para años. Todavía estamos entrando a ese... Déjame preguntarte, cuando tú le tomas una foto a una persona muerta, porque yo sé que la Kirlian fotografía de energías, ¿se ve diferente a como te ves tú o como me veo yo si me tomas una foto? No se ve. Se ve igualito. No. Unas veces es como una sombra. Como una sombra. Una sombra... Como la persona luce como una sombra o se ve la persona. En este caso, se veía la cara de la persona ahí viendo. Ellos saben que están muertos cuando mueren. Por ejemplo, toda esta gente en Surfside, que ha muerto, bueno, no se sabe, son 140 y pico todavía los desaparecidos. Cuando una persona muere sin estar enfermo, sin estar en una cama, como escuché un testimonio de un señor colombiano que se abrazó a la esposa, bueno, ese sobrevivió. Pero me imagino, yo que vivo en un high-rise, que tú te mueras así inmediatamente. ¿Tú sabes que estás muerto? Yo no creo. Y la cosa, bueno, no sé, no me ha pasado. Yo sé que no te ha pasado, pero tú hablas con ellos. Lo que yo sé, no les has preguntado. Va a ser uno de los sitios más embrujados de Miami. Tú quieres ir ahí, me imagino. Sí, bueno, ahora es un poco, no se puede entrar. Es muy peligroso, no, yo sé. Y la gente se pone un poco raro con eso, pero... No, es que hasta los que viven ahí para coger su pertenencia de la Torre Norte, que pude entrevistar a Messi que el otro día, tienen que parquear lejos, es muy difícil. Pero en un par de meses, cuando todo cambia y hay un memorial allí, voy a entrar a ver si... Porque
lo que sé es que la gente que muere así tiene mensajes para la familia, para sus amigos, para... Siempre tienen mensajes. Si mueren así, como violentamente. Yo acabo de perder a mi esposo, que tú lo has conocido muchas veces, hace 2 años y medio. Anoche, casualmente, yo no sueño mucho con él. He tenido 2 años y medio nada más. Anoche soñé que yo estaba en mi descapotable, que lo perdí en una noche lluviosa que me chocaron y fue total loss, y que tenía la capota baja y que él estaba mucho más joven y que estaba vestido con un leather jacket, él se ponía mucho leather jacket, y que saltó al driver's seat, que casi siempre la que manejaba ese auto era yo, y me dijo, go, let's have a drink, vamos a tomarnos un trago. ¿Qué querrá decir eso? Pues, yo le puedo preguntar algo. Yo quisiera, o sea, eso fue un sueño. Pero ¿te yo, haces algo en el sueño? ¿No? No, yo dije, ay, no puedo creer, mira, está vivo. Y me desperté muy contenta, pero me desperté. Pero a ver, si él quiere decirme algo, ¿cómo yo puedo saber? Porque tú soñaste con él. Él está contigo todavía. No, ¿y si yo tengo un aparatico de esos? Sí, se puede hablar. ¿En serio? La cosa que yo hago... ¿Vamos a suponer que esté aquí conmigo hoy? Más que nada es usar como un casero, un grabadora para hablar con ellos. Eso es lo que yo hago. Yo un casero, una grabadora. Yo recuerdo que en el canal 41 lo hicimos. Y lo grabamos. A ver, enséñame esa. ¿Esa es una grabadora? Una grabadora. Digital. Ya esa casi no se usa. No, es... muy antiguo. Muy antiguo, pero, por eso te pregunto. Trabaja muy bien. No, porque tu amigo Alberto Lauro, Pino Escalante, que trabaja con Orlando Jiménez Leal, está loco por comprar una de esas. Yo eso le digo, eso no se usa. Son como $2,000 para comprar uno en eBay. ¿En serio? ¿$2,000? Sí. Un collector's item. Ok, dime cómo se usa eso. Bueno, esto solo se pone y se habla y se pregunta si hay alguien en la lugar. A ver, hazlo. ¿Ese es en inglés o en español? ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Tienes un mensaje para María? Ok, a ver. ¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Tienes un mensaje para María? No sé, había algo ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No había nada. Si algo, no. Te hablan. ¿Te hablan? Cuando yo fui, yo usé este grabador con Enrique cuando fuimos al Deering Estate. A ver, cuéntame, cuando fuiste con Enrique al Deering Estate. Habló y dijo, I'm crying. Así, I'm crying. ¿Sí? Después, y se oye así. Y no había niños con nosotros, solo hombres. I'm crying. ¿Y le había pasado una tragedia a ese niño? ¿Había muerto? No sabemos nada. No se sabe. Se dicen como dos cosas y nunca se sabe. Es un misterio todo. ¿Qué más hay en el Deering Estate? Hay el señor Deering y la señora Deering están ahí en sus cuartos. Él murió. Él era la única persona que murió allí. Que... El dueño de la compañía de tractores Deering Estate. Hay un fantasma de un... Que realmente Vizcaya era el Deering Estate también, ¿no? Eso era el hermano de... El hermano del dueño de Vizcaya. Sí. Okay. Yo creo que ese hermano era gay, pero era bien extravagant con su dinero. ¿El dueño de Vizcaya? Mira cómo está Vizcaya, cómo luce Vizcaya. El Deering Estate es más para una familia que vivió ahí. A ver, hace tiempo estoy en Vizcaya. Yo grabé programas de televisión. Para tener fiesta, sí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, porque es lo que mismo pasa con el Versace Mansion, que para mantenerlas, igual que pasa con todas estas mansiones de Rhode Island, de los Vanderbilt, de los Rockefeller, los taxes son tan altos que entonces los convierten en discotecas. La mansión de Versace es como un club donde la gente va y es muy extravagante. Pero entonces allí, por ejemplo, tú dices que era muy extravagante el dueño de Vizcaya, que era gay. Sí, pero no... Si está embrujado con él, no sé. No sé, te pregunto, pero yo he hecho un programa de televisión allí y he tocado ese órgano, que es muy difícil tocarlo. Es uno de los órganos más grandes, donde yo estudié en el Conservatory en Boston, es el más grande, pero nadie lo tocaba. Y yo pedí, cuando grabé con Televisión Española, mi programa ahí, y me dejaron tocarlo. Pero yo sentí algo muy raro tocando ese órgano cuando me dejaron tocarlo. Sí, sentí como que no querían que yo lo tocara. ¿Eso tiene como otro cuarto para todos los the pipes? Para the pipes, sí. Está en otro lugar. ¿Qué otro lugar? A ver, háblame de la mansión esta que era una embajada, Villa Paula. Esa fue la última vez que te entrevisté, que está en Little Haiti. Y era la embajada de Cuba
antes de Castro. 1920, ¿no? Exacto. Sí. Háblame allí, porque hicimos un reportaje allí y todo, recuerdo. Sí, bueno, allí era el... Villa Paula. El señor que vivió allí, no sé si es él que está ahí embrujando la cosa o es Paula, que era la esposa. Era la esposa. Pero también ella era un poco raro, que le gustaba. Bueno, ella creía muchas cosas, ella creía que los gatos que venían por ahí eran porque el vecino o algo así los mandó, porque a lo mejor era un... como una bruja vivió allí y le manda a los gatos para infiltrar la casa, no sé. Pero ella mató a todos los gatos que vienen ahí y todavía se encuentran gatos muertos por ahí. ¿Todavía? Sí, todavía. ¿Pero de hace tanto tiempo? No le gustaba nada a los gatos a ella. Pero la cosa que pasó, que yo creo que porque estaba embrujado allí, es porque el señor, el embajador, él... tenía como un, le gustaba a la señora que trabajaba ahí. Tenía un affair, tenía un romance ilícito, era infiel. Y creen que ella estaba embarazada con el bebé de él. Y después cuando él... ¿Con el embajador? Sí, y cuando Paula era la esposa. Todo eso, le quitaron al bebé y lo pusieron allí en una tumba ahí sobre la casa. O sea que no dejaron que ella diera luz. No. Y creen que hay un... Porque yo he ido con psíquicos y cosas así. ¿Has llevado estos aparatitos? Sí, y toda la gente cree que hay alguien allí enterrado ahí. A ver, cuéntame. Se me paran los pelos de punta. Cuéntame de este, por ejemplo. ¿Este qué cosa es? Aquí es un aparato. Y sigue poniéndolos a ver si hay alguien que tiene algún mensaje para mí. Yo no le tengo miedo a los fantasmas, al contrario, a mí me encanta. Me gustan más los fantasmas que los vivos. Esto si hay algo, mira, se pone aquí y si hay algo que pasa enfrente, te dice si es algo como un humano o si es algo como frío. Debe ser así. Ah, no. Pero esto no es muy frío. A ver, ¿cuál es? Se hace, es azul. A ver si le pongo la mano. Bueno, va a ser azul, okay. Si es algo frío. Azul si es algo frío y rojo. ¡Ah, mira, azul! Sí, sí. Ah, porque a lo mejor eso está frío. Sí, está frío. Y cuando tú vas a una casa embrujada y pones eso, ¿qué te indica? ¿Que hay alguna energía ahí? Bueno, ponemos todos este equipo aquí y empezamos a hablar con ellos a ver si... A ver este, ¿de si qué pueden, es? Esto es para saber, esto es electromagnético. Y te dice si algo viene cerca y lo toca. Y si yo pongo todo este equipo aquí y empiezo a hablar ellos, dale, vamos. Algunas veces empieza la cosa. Vamos, dale, porque ahorita voy a ir a las líneas, pero yo quiero ver si alguno de estos espíritus nos puede hablar. Energía estática. Ya lo pongo todo, a ver. Ah, mire, ese está. Y este también se está prendiendo. ¿Qué dijo? Dictionary mode, eso empieza así. Para decir dictionary mode, ok. ¿Alguien aquí con nosotros? No sé qué dijo. ¿Pues es en español o en inglés? Todo en inglés. ¿Todo en inglés? ¿Entonces hablar en inglés? ¿Is there anybody here with us? Yeah, is there anybody here with us? Touch these meters. Toca todo esto si estás aquí con nosotros. Yo no creo que hay nada aquí, pero... ¿No hay nadie aquí? Ay, qué lástima. Ay, qué lástima. A mí me encanta. Nos está saludando Teresa Martínez. Saludos para ese muchacho que está ahí hablando contigo. Te están saludando, David. Dice, hola, María Laria. Feliz noche para ti, para tu programa. Dice Carmen Álvarez, Paula Martes, Roberto Yanis. ¿Nunca te has asustado? Porque hay espíritus buenos y espíritus malos. Entonces, que te puedan hacer algo porque tú estás invadiendo su espacio. Esto no me molesta nada, pero yo he trabajado con la iglesia haciendo casos de posesión y eso es algo... Ah, sí, de posesión diabólica. Sí, eso es un poco más... A ver, porque has estado presente en exorcismos. No me da miedo, pero es un poco más... Claro, porque yo he filmado exorcismos fuerte. Y cuando sale ese espíritu diabólico, se puede posesionar tanto del cura o la persona que lo está haciendo como de otra persona que esté ahí. ¿Tú has presenciado eso? He visto como sangre salir de una puerta y... ¿De cuál? ¿De dónde? Eso, en Ohio.
He visto muchas cosas rarísimas. Mira, nos está escribiendo Graciela de Mattress Ajá. House y me pregunta, y mira, Gracie, te voy a decir que David Pierce, yo lo he estado entrevistando por los últimos, qué sé yo, 15 años. Yo pensaba que era gringo, americano. Y me entero el otro día que es hijo del mejor amigo de Orlando Jiménez Leal y que es cubano-americano. Sí. Nunca me dijiste nada. Ella me está preguntando. Él es un cazafantasma. Ghost. ¿Cómo es Ghost? Ghost Hunter. Hunter is a ghost hunter. A ver, vamos a las líneas a ver qué piensa la gente. 305-541-9933. Y te mando un saludo bien grande a Gracie. Les recuerdo que el 4 de julio ella tiene esta oferta especial donde le dan descuentos de $800 en los que son Tempur-Pedic y que tiene esta, ella tiene una cama que te contesta. Y tú le dices, Ergo, raise your legs. Y Ergo te sube. Pero no es un fantasma, es una cama. Es un sistema de dormir. Buenas noches. Dígame, ¿cómo está? ¿Era un fantasma? 305-541-9933. Cuando te habla un fantasma, ¿la voz es diferente? Sí, es diferente. ¿O es igual que la voz humana? No, es diferente. ¿Es diferente? Un poco más rápido. Como 20% más rápido. Sí, porque no sé es por eso. Dígame, ¿cómo está usted? Bienvenido. ¿Cómo está? Muy bien, muy bueno su programa y su invitado. Gracias. Yo me gustaría que si él tuviera la suerte de pasar por la casa o la oficina de Nancy